Hola, gentecillas de internet, ¿qué tal estáis? Soy EduGamer92 y estamos de vuelta con Pokémon Amarillo, episodio número 20. Así que chicos, si nos acordamos de lo que hicimos en el capítulo anterior, recorrimos el túnel Roca, llegamos a Pueblo Lavanda, el pueblo de los muertos. Y ahora, vamos a visitar la Torre Pokémon. Vine a rezar por mi Clefairy. No puedo dejar de llorar. Sí, amigo. Que te embargue la tristeza de la pérdida de tu Pokémon. ¿Has venido a rendirles homenaje? Bendito seas. ¿Bendición para un siervo del demonio? Nunca. Mi Growlithe, ¿por qué has tenido que morir? Ojalá se pudra en el infierno, ese chucho asqueroso. Soy un exorcista. Hay espíritus muy turbados. Pues el que me posee a mí está muy masturbado. Sigamos adelante. Y ahí tenemos al amigo Gary. Voy a mandar a todos tus Pokémon al infierno, como ya hizo mío en su día, con tu estúpido Rattata. No quiero usar destello. ¿Qué tal estás, escoria? Oye, Eduardo, ¿qué haces por aquí? Tus Pokémon no pueden morir. Al menos puedo debilitarlos. ¡Vamos, chico! Este combate estaría bien hacerlo en el Reino de las Sombras de Yu-Gi-Oh! Así, tu alma iría al Reino de las Sombras para toda la eternidad. Un Firo, ¿eh? ¡Qué raro! Pikachu, mátalo. Es un juego de las sombras, puedes matarlo. Muerto de un golpe. ¡Ja, ja! Esto me encanta. Va a utilizar a Shellder, porque me sacas un Pokémon de hielo agua contra mi Pikachu. ¿Quieres que lo mande al Reino de las Sombras? ¡A morir! ¡Al infierno! No, no cambio. Shellder, rayo. Super efectivo, tal y como yo esperaba. Vulpix, ¿otra víctima para alimentar las llamas de del hogar de Satán? ¿El hogar de Satanás? Sí, esta vez sí que voy a cambiar. Y Wartortle apagará la llama de tu vida. Wartortle. Pistola agua. ¿Por qué, Wartortle? ¿Por qué no lo has matado de un golpe? ¿Quieres ir tú en su lugar? Esa burbuja. No hace falta que desates todo tu poder para acabar con ese maldito zorro asqueroso. No hacía falta ni siquiera ese crítico. ¿Y ahora qué? Un Sandshrew. Me quedo. Ay, Dios, pobres Pokémon. Necios Pokémon de un necio maestro. Arderéis todos en el infierno. Dios. Eevee, ese pequeño Eevee. Y no tengo nada de lucha.
Pero bueno, vamos a mandar. Ahora que lo pienso, ese Eevee es tu primer Pokémon, ¿verdad? Al que más apego le tienes. Creo que voy a mandar al verdugo de tu Rattata. Que aunque no lo digas, sé que está muerto. Mew. Oh, sí. Aprendiste metrónomo en el entrenamiento fuera de cámara. Qué gran ataque. ¿Qué tal si lo hacemos y rezamos a Satán, al demonio, para que salga un ataque de tipo lucha? Metrónomo. Reducción. Nah. Hay que sacrificar algo. No nos la jugamos. Mega puño. Crítico. Ay. Y así es como caen los grandes. Adiós, Eevee. Hasta nunca. Y he ganado. ¿Cómo no? ¿Qué? ¿Que soy malo? ¿Por qué? En todo caso, malvado. Aquí el único malo, el único paquete, ¡eres tú! Y te había tomado en serio. ¿Qué tal va tu Pokédex? Acabo de capturar un Cubone. Todavía no he encontrado al Marowak adulto. No creo que quede ninguno. Mejor que me vaya. Me queda mucho por hacer. Hasta luego. Pikachu, no vuelvas a apartarte para ceder el paso a semejante escoria. ¡Te lo prohíbo! ¿Entendido? Así me gusta. ¡Teme! ¡Teme mi poder! Ya no hay nada más que hacer en esta torre asquerosa. Solo de ver la mirada de toda esa gente que piensa que vengo a rendir tributo a sus difuntos Pokémon, me asquea. Voy a ir a curaros. No quiero que sufráis más de lo que ya sufrís. Y ahora toca abandonar este pueblo maldito. Con todas sus consecuencias. Olvídame ya, maldita zorra asquerosa. Quiero irme de aquí. Ah, vayámonos. ¿Eh? ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¿Ya estamos camino a Ciudad Azulona? Venga, que ni me había enterado. A ver, ¿cómo están mis Pokémon? Vale, Pikachu, Pidgeotto, Wartortle, Mew, Ivysaur y Charmeleon. Pues como no sé qué Pokémon va a usar la pava esa, y a Wartortle ya le dopamos mucho en el capítulo anterior, yo creo que vamos a ir con Ivysaur. Que si lo llevo a subir dos niveles en este capítulo, tenemos a Venusaur. Cambio y gacho. Ahora me sacará un Pidgey, me cagaré en todo. ¡Tú! ¿Qué pacha? ¿Tú qué tienes? A ver, ¿qué Pokémon es mono, redondo y blando? No lo sé. A ver qué piense. ¡Voltor! Que no es Voltor. ¡Es Chiquipaf! Seguro. Ahora será un Clefairy, me cagaré en todo, o será un Iglibuff. Ah, no, que Iglibuff no puede estar aquí. Pero Iglibuff también sería una respuesta más que correcta. ¿Me saco Clefairy? ¿En serio? ¿Qué mierda me estás contando? Bueno, ¿qué te parece si hacemos una buena ráfaga de hojas afilada? Claro que sí. Chicos, el daño lo paso a cámara rápida. Ya sabéis que empecé a usar esa técnica en el capítulo anterior. Que estuvo bien lo del túnel roca, ¿no? O sea, el macho, Peronix. Y guau, wow, y se chetaron este y Wartortle, cosa mala. No sé qué me ha sacado. Otro Clefairy. Me manda huevos, me da la descripción del puto Jigglypuff y luego me saca esta puta mierda. Otro crítico. Sabéis que hoja afilada tiene un alto índice de ataque crítico, ¿no?
Pues ya está, mi Visur es el puto amo del hacks. Del hacks de los críticos. Vea, Edu venció a la chica. ¡Alto! No seas tan malo con mis Clefairy. Han sido unos chicos malos y deben ser castigados. Bueno, al monje. Monje Shaolin, ¿tú qué te cuentas? Ah, no, que será un Cervantes, un jugón, sí. Un jugador errante. Al holandés errante. El holandés errante. Barco fantasma mítico donde los haya. Cervantes quiere luchar. Cervantes envió a Growlithe. Hostia. ¿Dónde he oído hablar yo antes de Growlithe? Me parece que no habíamos visto ningún Growlithe todavía, ¿no? Pero recuerdo que un NPC del juego ya lo ha mencionado. No sé. La verdad es que no me acuerdo de casi nada de lo que ha pasado en Pueblo Lavanda. Recuerdo la batalla contra Geri como mucho y haber llegado y haberme ido, pero no recuerdo nada más. Qué raro. Si he tenido alguna conversación, no recuerdo nada. Sí, claro, vamos a luchar contra un Pokémon tipo fuego con un Pokémon tipo planta. ¡Los cojones! Mew. ¿Por qué no? Ante cualquier problema, el legendario, obviamente. Sí, Ascuas, mis cojones. Me ha quemado al puto Mew. Y todos son ataques físicos. ¿En primera generación ya estaba la restricción esa de que el quemado te bajaba el ataque? No lo sé. Venga, dale. ¡Dale, duro! Otro crítico, toma ya. Mis Pokémon aman los críticos. Pero cuando les interesa, porque si no, pollas. Va a usar a Bullpix. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Nah. A ver, Megapuño. Ahí. Muere. Otro crítico. Toma ya. Tocheto. Joder, parece que yo me he puesto el objeto periscopio y habilidad afortunado o alguna mierda de esas. Edu venció al jugador. Perdí el gran premio. Pues te jodes y bailas. Epa. Espera. No siento las teclas. Aquí. Mis teclitas. A ver. ¿Tú qué? Joputa. Necesitas una buena estrategia. ¡Hostia! Igual me tendría que haber reservado a algún entrenador de aquí para hacer más clips. No, con el de Mew ya vale, porque esto en realidad es más que nada una guía para pasarse el juego, no voy a... Bueno, y si os tengo que enseñar glitch, ya ves tú qué problema, es en plan... Empiezo una partida desde cero, reanudo hasta X punto, y la vuelvo a hacer, siempre con el tío de ese del monte... O sea, del monte... ¡Nye! Del puente Pepita, cojones. Joder, y era un Pokémon veneno, tío. ¿Qué mierda me estás contando? No sé qué me ha hecho, pero ha fallado. Drenadoras, obviamente. Infectado. Anulación. Bueno, hoja afilada, no lo iba a usar, pero bueno. Corte. ¡Qué fallado! Me cago en tu puta madre. Dale. Perfecto. Vale, poquito a poco entendiendo que no vale la pena andar. Vale, activo a Cepa. ¿Ha sido crítico o qué? Me hubiese molado. Super necio va a utilizar a Muk. Joder, esto se complica ya, Muk. ¿Tiene menos nivel que el Grimer? No sé, no me he dado cuenta. Drenadoras. Estás infectado, que es lo que me interesa. Anulación. No puedes anularme, ya tengo un ataque anulado. Edu, procura no levantar los dedos del teclado. Que si no, te pierdes. Que ves menos que una lesbiana tía en una pescadería. Y eso. Ah, no, calla, eso es cuando estás salido, ¿no? no, ves menos que un... No sé. Ahora no se me ocurre ninguna comparación. Es menos que un gato escayola. Así, porque sí. Porque yo lo valgo. Vale. Perfecto, ahí vi sobre el qué. Me quería hacer polvo veneno, polución o algo de eso. Es verdad, en primera generación ya podías envenenar los Pokémon de tipo veneno, creo que sí.
Venga, Eevee subsidio con corte. ¡Hala! Y muerto. Vamos a dejar de perder el tiempo. ¡Y visual 31! ¡Claro que sí! ¡Buah! Ese Mug nos va a dar la vida. Otro Grimer. Perfecto. No cambio. ¿Quién va a querer cambiar? ¿Cuándo puedo evolucionar? ¡Hostia, las drenadoras, tío! Da igual. Drenadoras. Grimer infectado. Perfecto. Destructor, sí. Tócame los cojones. Las drenadoras lo debilitan. Corte, venga. Que no tenemos aquí todo el puto día. Que queremos hacer algo más, ¿no? Sí. Además, creo que ya llevamos 14 minutos de gameplay. Es en plan, si tengo que llegar a una ciudad azulona, me va a costar un poco. Quiero por lo menos tener también todo lo del casino. Hoja afilada. No, corte, joder. Crítico, perfecto. ¡Uololo! Edu venció al super necio. Perfecto. 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 Simple y llanamente perfecto. Bueno, y aquí que... ¡Hostia, sí! Aquí había un huevo de gente. ¡Buah! ¿Dónde va a ser el francotirador? Me gusta el colegio y los Pokémon. A mí me gustan los Pokémon, pero odio el colegio. Otro super necio. Me cago en todo. ¡Corred, insensatos! Los necios no sobrevivirían mucho en Moria. Venga, Ivysur. ¡Nie! Drenadoras. ¡Que no lo he infectado! ¡Me cago en! ¡Comen vinis! ¿Pero por qué no me deja darle? ¡Cago en tu puta madre! ¡Que te... ¡Ahora! ¡Jodo! ¡Le ha costado! Solución. Crítico. No es efectivo. Yo me voy a ir curando con las drenadoras, menos mal. Corte. Cofina ha fallado, lo que quiera que haya hecho. Y yo que me alegro. Sigamos con corte. Poco a poco. Oh, ¡ah! Ha vuelto a fallar. De puta madre. Uololo. Esto por todas las drenadoras que he fallado, ¿no? Ajá. No sé si me ha hecho algo, creo que no. Y venga. Corte otra vez. A la mierda el cofín. Y ala. Aparcado. Me quedaré con el colegio, sí. Mejor. Paquete. Bueno, ¿y qué? ¿Y ahora con la tía esta de aquí abajo? Sí, ¿por qué no? Debemos de tener un aspecto muy tonto. Sí, lo tenéis. ¿Quiere luchar? PG, claro que sí. Contra Ivysur, obviamente. Pokémon. Pikachu, al ataque. Como chiquito, al ataque. No puedo, no puedo. Soy un Pokémon eléctrico. Tengo que violar los voladores. Por la gloria de mi madre. Vamos, vamos, dale, dale. Ay, perfecto. Obviamente. Ivysur tanto y Pikachu cuánto, vale. Ratata. Hostia, venga. Cambio de Pokémon. Mew, o sea, asesino de ratatas. O sea, Mew. Sí, sí, ya lo he dicho bien. Al ataque. Te toca salir a ti. Vamos allá. Ah, oh, hostia, es verdad que me han quemado a Mew. Bueno, da igual. Bien, ataque prioritario, claro que sí. ¡Pero no falles, hijo de puta! Dale duro. Pero dale duro, ¿eh? Como si no hubiese un mañana. Perfecto, el crítico. Sensacional, el crítico. Va a utilizar a Nidoran hembra. Sí, cambiamos. A ver qué piense. Que no tengo ningún Pokémon, ni tierra, ni psíquico. Bueno, sí tengo, pero no saben ataques de sus tipos, así que... Charmilla, misma. Total. Quemada. Quemada. Vale. Lucha. Ascuas. Dale duro. Casi. Doble patada. Bueno. Esta, vamos bien. Que sí, cojones. Sí, me han dado dos veces. Esto qué pena. ¡Ay, Dios mío! Que me han dado dos patadas. Mira tú qué pena. Adiós. Muerto. Utilizar a Meowth. Cambio de Pokémon, sí. Ivysur, te toca.
Hay que variar. Ahí. Hostia, que aquí puedo usar hoja afilada, no me digas. ¿Que puedo usar hoja afilada? ¡Pues te reviento! Nunca mejor dicho. Ahí, perfecto. Unido en macho. Sí, cambio de Pokémon. He usado a Charmeleon, ¿verdad? Contra el Nidoran Hidra. ¿Por qué? Ya sé más o menos que va a ir. Que va a funcionar bien, así que vamos allá. Ascuas. Bueno. ¡Oh! ¡Y lo he quemado! ¡Huélalo! ¡Tiri, tiri, tiri! Vale, ¿para qué has levantado los dedos de las teclas, Edu? Porque te gustan los jabalíes. Ahí, perfecto. Muerto. ¡Hala! Y se acabó. Y vamos a derrotar ahora también a los que están por la otra. Por la otra cara. Están cara al sol. Ahí. Me gustan los Nidoran y por eso los colecciono. ¡Hija de puta! ¿Por qué Pokémon veneno? Que no tengo nada efectivo contra ellos. Bueno, los coleccionas, solo tienes dos, el macho y la hembra, supongo. A ver, lucha, frenadoras. No me los falles, perfecto. Nidoran infecta. Eso bueno. Sí, me recupero de drenadoras, cojonudo. Corte, venga. No es muy efectivo. ¿Por qué no es muy efectivo? Pero si le he quitado. ¿Es tipo normal? Ah, se refiere al daño que me hace Nidoran. ¿Qué me hace Nidoran? ¿Doble patada o algo de eso? Supongo. Látigo de... ¡A la mierda! No es muy efectivo, obviamente. Es tipo veneno. Con plantas poco le puedo hacer. Ni... ¡Oh! Nidorina, esto sí que no me lo esperaba. Son palabras mayores. No, no cambió. Por lo menos déjame meterle las drenadoras. Perfecto. Simplemente perfecto. Doble patada. Te digo yo lo que me hace, ¿verdad? ¡Cago en tu puta madre! Sí, sí, pero yo creo que me recupero más del daño que me ha hecho, ¿eh? Corte. Picotazo venenoso, que no es muy... Vale, o sea, si era picotazo venenoso, entonces... Todo tiene sentido. Doble patada. Ya ves tú lo que me preocupa eso. Que sí, cojones, que me das patadas, ya ves tú qué problema. Sí, los drenadores debilitaron tarde. Calla, coño. Muerto. ¡A la mierda! Bien, y he vencido a la chica. Queda un entrenador más aquí. Y luego ya no sé si quedará... Meowth es muy mono. Miau, miau. Miau, miau. Sí, yo también me sé de algunas chicas que les encantan los gatos. A ver. Miau. Lucha. Sí, ya de pago, ya ves tú. Que me va a hacer mucho daño. Hala, estás muerto. Me cuentan, ¿no? ¡Pues te reviento! ¡Oh! Todos los hojas afiladas que he hecho han sido críticos. Me encanta, es que eso me encanta. ¡Bien! ¡Ivysur al 32! ¡Tenemos a Venusur! Perfecto. Simplemente perfecto. Claro que cambiamos de Pokémon. Mira, vamos a sacar al enemigo biológico de Meowth. La puta rata amarilla, Pikachu. Jeje. No, rayos, cojones. Ahí. Muérete. Va a utilizar otro Meowth. No quiero cambiar, obviamente. Pero lo reviento de un rayo. Pa, 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 pam. Y... ¡No! ¡No lo he matado! ¡Me cago en tu...! No, 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 ¿qué me ha hecho? Ataque rápido. No te la juegues. Perfecto. Uf, vencí a la chica. Bien. ¡Oh! Y vi su evolución, es verdad. Ya ni me acordaba. Tan, 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 tan. Ahora la lío y puso la B. No, no, no. Perfecto. Ivysur evolucionó en Venusur.
No me aprenden rayo solar, ni ningún ataque cebado. ¿Pero qué mierda me estás contando? Bueno, ¿quedan entrenadores por ahí abajo? Vale, sí, queda este. Vale. O sea, solo queda ese monje, ¿no? Vale, pues perfecto. Pero antes, chicos, quiero cortar este árbol. ¿Qué, cómo se corta? Pues si encuentro el start, os lo digo, vale. No, Pokémon. A ver qué piense. ¿Quién tenía el corte? Venusus, cojones, corte. Allá que te voy. A ver qué hay por aquí. Vamos, que salga un Pokémon bonito y chulo. A ver qué sale. Un Pidgeotto, claro que sí. Aquí no sé si podía conseguir a Vulpix o a Growlithe. Creo recordar. Y si no, lo capturo fuera de cámara y ya ves tú qué problema. ¡Hala! A la mierda. Que aquí venimos a saco paco a matar Pokémon. A matar entrenadores. Pokémon. Venus, cojones. Nunca me acuerdo de que Venus lleva corte. Es que se me hace tan atípico. Oh, y otra cosa. Cambio. Creo que vamos a sacar al amiguito Charizard. O sea, Charmeleon. Joder, sí, ojalá Charizard. Buah. A ver. ¿En serio aquí no hay ningún hijo de puta más? ¿Objeto? Tampoco hay objeto. ¡A la mierda! Esto no tiene sentido. El objeto no está. Y eso que era mi caprichito. ¡Ay, Dios mío! Muy bien, echemos los dados. Vale. Yo no tengo problemas en echarme una partida de parchís, ¿eh? Pero bueno. Jugador, o sea, Cervantes quiere luchar. ¡Qué suerte la mía! Con las elecciones tendrías. Ay, Dios mío. Yo creo que lo reviento igualmente. Araña. Sí. O igual no. Le hago yo más daño con un arañazo que con un puto... Le he hecho un crítico encima. Él a mí no sé qué me ha hecho. Poliwag muerto. Charmeleon tanto. Poliwag... Joder, sí, ahora sí que cambio, hostia. ¡Pikachu! ¡Te toca! No la líes. No te mueras. Que como te mueras, habrá que volver a Pueblo Lavanda. Ah, bueno, no, que estamos al lado de Ciudad Azulón. No habría problema, rayo. Man. No vamos a arriesgar, vamos a ir a lo seguro. Muerto. Venga, y Poliwhirl. ¡Ole! ¡Ole! Que lo he aceptado. Acertado. La cambiamos. Poliwhirl. No sé si era Poliwhirl o Raidon, el Pokémon favorito de Satoshi Tajiri o de... Sí, de Tajiri o de Masuda, no me acuerdo. De uno de los dos. Y si no, uno lo será de Masuda y el otro de Satoshi Tajiri. O luego no sé si había otro diseñador más. Tetsuya o algo así, no sé, no me acuerdo. Pero vamos, que de los... cabezas de turco de... No, cabezas de turco, ¿qué digo? De los peces gordos de Pokémon, los favoritos eran Raidon y Poliwhirl, si mal no recuerdo. Impact... No, joder, hostia, está usando rayo con los Poliwhirl, no lo voy a hacer con el Poliwhirl, que está más cebado. Muerto. Que lo he reventado. Pikachu 33, obviamente. Sí. Buah, joder, la velocidad. ¿No podrías tener todo tan cebado, no, Pikachu? No. Tenías que tener solo velocidad cebada. Intenta aprender agilidad, sí. Lo dije en el capítulo anterior, si mal no recuerdo. No. No quiero... Anular aprender agilidad, sí. Pues espera. Es que Pikachu es muy rápido, es que no necesito agilidad. Si quiero agilidad me pongo un Chase Scarf y... No, es broma, es broma. A ver, maldición, me quedé corto. ¿De qué? Vale.
Yo no sé. A ver, ¿qué te cuentas? El centro comercial de Azulona tiene muchas cosas. Vale, pues supongo que hay que ir por este subterráneo. A ver que repase que no me deje nada. Pues sí, me dejé un entrenador. ¡Me cago en...! Pareces bueno en Pokémon, pero... ¿Qué tal en química? ¡En física o química! Vale, ya me cayó. Esa serie era una mierda, nunca la vi. Pero era en plan... La canción, todos cantándola. Voltor. Y yo voy con Charmeleon. Perfecto. Perfecto. ¡Mua! Perfecto. Joder. Estoy teniendo picores por todo el cuerpo. Y no, no tengo la varicela en el sarampión. Pero... subconscientemente sé que hay un mosquito aquí. O sea, conscientemente sé que hay un mosquito en mi habitación. Y subconscientemente me pica todo el cuerpo por ello. Ascos. Yo creo que a todos os ha pasado. El poder de la mente. Cuidado con las bombas sónicas random. Ascos, mátalo. Muerto. Cuidado con las bombas sónicas que me pueden aguar la fiesta. Coffin. Sigamos. Una pregunta, chicos. ¿Vosotros de pequeños, cuando jugabais a Pokémon, pensabais que el tipo fuego era súper eficaz contra el tipo veneno? Porque yo me acuerdo que sí. ¡No! ¡No, no! ¡Charmeleon envenenado! ¡No! ¡Me cago en tu puta madre, hijo de Satanás! ¡Hijo de Satanás! ¡La puta que te parió! ¡Joder! Primero la derrota de Argentina. ¡Y ahora esto! ¿Por qué? A ver, Voltor. Cambio de Pokémon, sí. Buah. Seguro, ¿eh? Mew, te toca. Al ataque. Ah, bueno, es verdad. Estás quemado. Mi equipo está hecho mierda, ¿eh? O sea, el Charmeleon envenenado. Mew quemado. Buah. Esto da la puta pena. Perfecto. Mega puño. Acertado. Me hiere la quemadura. No sé qué me ha hecho el Voltor, pero supongo... Ah, vale, ahora. Bomba sónica. Destructor. Sí. ¡Oh! Crítico con destructor. Perfecto. Lo utilizará Magnemite. No, no cambio. Que aquí aún no es tipo acero. Megapuño. ¡Que no falles, tío! ¡Me cago en tu! Muérete, cabrón. Cuidado con lo que pides, que igual se hace realidad. Megapuño. Muerto. ¡Ole! ¡Y crítico! ¡Perfecto! ¡Buah! El dios de los críticos, Mew. Mew y Venusaur, los dioses de los críticos. ¡Ah! ¡Fusión nuclear! ¡Fusión! No, es broma. Esto es Pokémon, no Dragon Ball. Me cago en todo. Dragon Ball ya os lo traje la semana pasada. ¡Ay! Que se me muere Charmeleon. ¿Qué más da? Si no voy a llegar a Azulona antes de que le... pase factura del todo el envenenamiento. Pero vamos. Corre. Ahí estamos. Perfecto. ¿Tú qué te cuentas, tío gordo? Dicen que hay un Pokémon durmiendo cerca de la ciudad Azulona. Sí, un puto Snorlax. ¡Hostia! ¿Que no hemos ido a visitar al señor Fuji en Pueblo Lavanda? Bueno, da igual, como tenemos que volver a ir. Bueno, y me cuentan que por aquí ya se llega a Ciudad Azulona, ¿no? ¡Vamos! ¡Sí! Llegamos a Ciudad Azulona, perfecto. ¿Qué hace uno del Team Rocket? Vamos a ir a mirar luego. ¡En serio, tío! ¡Qué el Charmeleon muerto justo en el mostrador! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Hostia, es la primera vez que me pasa esto! Es justo llegar... y Charmeleon y un Pokémon y perder al Pokémon. ¡Me cago en todo! ¡Joder! Entonces, va. Buah. Genial, ¿eh? Genial. Sin duda, genial. Bueno, chicos, obviamente vamos a dejar ya este capítulo por aquí. Espero que os haya gustado, de verdad, sinceramente, lo espero. Y si os ha gustado, ya sabéis, lo de siempre. Votad, comentad, suscribiros. Para más información sobre los vídeos que subo, seguirme en Twitter y en Facebook. Compartir mis vídeos para que lleguen a más gente y más gente pueda divertirse con mis gameplays. Likes favoritos también ayudarían, aunque no son tan necesarios como todo lo anterior. Y a ver qué nos dice este Rocket. No te cruces en el camino del Team Rocket.
¿Que no me cruce en el camino? Pues mira, ya me he cruzado. ¡Patum! Vale, vale. Ya me callo. Vamos a dejarlo ya, chicos. Bueno, ya lo sabéis. Yo soy EduGamer92 y... ¡Nos vemos!